Solo nosotros dos. ¿Desde Chihuahua? Desde Chihuahua. Muy bien. Vamos a bajar de espalditas con mucho cuidado. El lugar es 100% natural. Por lo mismo no podemos tocar nada de formaciones naturales, estalactitas, estalagmitas. Por su propia seguridad, ustedes siempre tenemos que mantener puesto el chaleco salvavidas y el casco. ¿Okay? Vamos a bajar entonces de espalditas con mucho cuidadito. Aquí vamos a ver unas esculturas. La único que no es natural son estas esculturas que representan a los hermanos gemelos. Son los herederos del juego de la pelota maya. Se llaman Junapu Eshbalanque. Es una representación maya prehispánica, nada más. Okay. De hecho, no hay gente. Casi no ahorita. Pero cuando por esto del poquito todavía no se recuerda. Están hermosos, ¿eh? Es 100% natural todo lo que estamos viendo. Ahí vamos a ver estas formaciones que son las que no podemos tocar porque crecen un centímetro cada 100 años. Claro. Tenemos a Puch, que representa al dios de la muerte en la mitología maya. Eso nada más es una representación maya prehispánica. Y tenemos aquí al jaguar, que es el animal del poder. Lo tienen relacionado con la oscuridad, con la noche, con la luna, ¿no? Entonces es nada más un poco de representación, porque esto es lo que se encontraba en el, para los mayas era llamado el Xibalbá, que viene siendo el tercer mundo, ¿no? Y estas son las deidades que habitaban el tercer mundo, que es el Xibalbá. Para ellos el primer mundo era el universo, el segundo la tierra, y este representaba el tercer mundo. ¿Qué significa Xibalbá? El lugar escondido. Ellos creían que después de la muerte el alma viajaba en un mundo subterráneo, ¿no? Era como un lugar sagrado, centros ceremoniales, recursos anticiclónicos. Esta es la entradita, mira, ahí vamos a entrar. Hijo, qué hermosura. ¿Y aquí te avientas? Sí, ahí vamos a dar un brinquito al agua ya. Aquí sí ves, güey. O sea, y yo volteando para acá, yo, sí, ya lo vi acá. Todas las que vienen de arriba para abajo se llaman estalactitas y son huecas, mira, tienen un orificio en medio por la filtración del agua. Que por ahí está, órale. ¿Cómo se siente la tierra? O técnicamente sería casi sal, ¿no? Es carbonato de calcio. Ajá. Me voy, no me molestes.
¿Qué tal? ¿Palabras, Alberto? Tengo miedo. Ay, espérate, espérate. Ahí está, ya. ¿Una vez más? ¿Todo? ¿Listo? ¿Vas? Ay, madrazo. Mamón, se me abrió el chaleco. ¿Ya no te vas a meter?